arroz. Turistas, es la locura, ven usted. Aquí en esta joyería muy bonita de Praga le estamos escogiendo a mi esposa, a mi mamá, algún regalo, ¿no? Algo de Praga aquí bonito. Vamos a ver qué nos encontramos. Bueno, pues ya hemos hecho algunas compras, había cosas hasta con diamantes, una locura, cosas de 70, 80 mil pesos, pero bueno. También aquí hay otra puerta de acceso, pero bueno, uno es acá pobre de familia numerosa y no puede comprar algo así, vean ustedes. Una copita de 3 mil, casi 4 mil pesos, porque déjenme decirles que la corona checa y el peso valen casi lo mismo, vale un poquito más el peso mexicano que la corona checa, entonces todo lo que ven ustedes ahí expresado serán pesos mexicanos casi. Bueno, una botellita ahí de cheve también. En fin, qué tienda tan preciosa. Herpet, de verdad que vale la pena. Nos había dado la guía como dato curioso un cupón de descuento donde podías entrar a esta tienda lujosa al baño, porque aquí todo cobran. Entonces era para entrar al baño y para obtener una bebida gratis, creo que una cheve, no sé, ahí en la tienda esa lujosa. Y entramos meramente a eso, pero bueno, te ensartas. Está todo tan bonito que realmente te acuerdas de tu familia y dices, ¿cómo no llevarles algo bonito, de verdad? Qué buena estrategia comercial. Como saben, una de las partes mías favoritas, además de la cerveza, es probar la comida típica de los lugares, hasta comida callejera, lo que sea. Y vean ustedes, en toda la ciudad, aquí en Praga hay esto. No me sé la pronunciación, pero es el Elnik. El tradicional. 60 coronas, señores. 60 coronas de checas. 60 coronas checas, vean cómo los hacen. Yo sí me voy a aventar un... ¿Qué creen, Beer Lovers? Pues estamos en búsqueda de mi tesoro. Ayer ya tuve la mala noticia, que es el reloj astronómico de Praga, en el corazón aquí de la ciudad vieja, pero ¿qué creen que está en reparación? No le hace, pues vamos a verlo, de todos modos, ¿no? Praga, la ciudad de Kafka, la ciudad que también han bautizado como la ciudad de las 100 torres. Entonces, bueno, está aquí a la vuelta el reloj astronómico, pero vean, desde aquí ya se ve que lo están reparando. Ya estamos aquí en el reloj astronómico para que se den una idea de cómo es. Aquí está la foto. Todo sea porque siga funcionando. Algunas cosas han sido restauradas ya externas, pero la maquinaria sigue siendo la misma. Desde hace siglos sigue siendo la misma maquinaria, todavía funciona. Algo típico aquí de Praga, como ustedes pueden ver, que es una ciudad muy gótica, así un gótico muy bonito, pues es también las marionetas, ¿no? Ellos fueron grandes maestros de las marionetas, eran como el Walt Disney de acá, de Estados Unidos, ¿no? Y vean ustedes la cantidad de marionetas.
un montón de marionetas, padrísimo, ¿verdad? Pues vamos a seguirle a ver qué más. De hecho, yo soy cinéfilo, saludos para Burtito, aunque le gusta el cine mucho. Y soy gran fan de Jan Svankmajer, de los hermanos White, también de esa escuela de stop motion, de animación, de aquel cine de las épocas de la Guerra Fría, de los años 70s, 80s. Y son de aquí, de República Checa, bueno, lo que era Checoslovaquia, ¿no? Ya por ahí en 1993 se separan Eslovaquia y la República Checa. Un divorcio amable entre ellos dos. Bueno, hay que ir a buscar aquí, ustedes saben, buena cerveza. La cerveza Pivo es para ellos pan líquido. De hecho, dicen que los médicos a veces lo llegan a recetar. La cerveza se le ve aquí como una medicina. Entonces, pues vamos a buscar medicarnos, ¿no? Después de casi un mes por acá, pues hay que medicarnos con pan líquido. Vamos a buscar el barrio de las cervecerías. Bueno, pues nos ha pasado algo increíble aquí en Praga. Curiosamente, algo clásico son las marionetas y el teatro negro, ¿no? Aquí en Praga, entonces queríamos ver o el teatro negro o las marionetas. Estábamos muy contentos, encontramos el lugar, vean ustedes, donde venden los tickets. Aquí está Orfeo. Las marionetas son un clásico aquí en Praga. Don Giovanni. Y aparte le dan un toque así tétrico, muy padre. Muy de la escuela de la que aprendió Jan Svankmajer a darle algo tétrico. Y resulta que este mes están de vacaciones los artistas, ¿no? Es el mes que descansan, entonces, aunque sí abierto diariamente, pero este mes descansan. Entonces, el reloj descompuesto, bueno, en reparación, en remodelación. Las marionetas están de vacaciones. ¿Qué falta? ¿Que el niño de Praga, la iglesia, no abra hoy, domingo, no fice misa? Estamos en uno de los puntos clásicos de Praga, de verdad, que es un obligado, que es aquí el puente de Charles o el puente de Carlos, ¿no? El que te conecta a la ciudad vieja, el que vas descendiendo desde el castillo de Praga y te da paso a la vieja ciudad. Aquí está. Una verdadera belleza, pero vean desde temprano la cantidad de turistas. A mí solo me había pasado este fenómeno en Roma. Es el único punto que se pone así en cualquier época del año. Siempre es temporada alta. Pero Praga de verdad que se está convirtiendo en un destino muy, muy turístico. Vean ustedes, es un mar de gente. Allá en la punta está el castillo. Vamos a ir hacia allá. Un obligado aquí de Praga es, como toda superstición, pedir algo de suerte, ¿no? Aquí tenemos al monumento, como cada ciudad de... suerte en este caso, si sobas el lado izquierdo de esta escultura, tendrás matrimonio. Si sobas el lado derecho, si acaricias el lado derecho, pues tendrás un deseo que tú pidas, ¿no? Aquí. Y vean ustedes, buen jazz. Estamos en una bonita ciudad y además buen jazz, ¿no? Entonces vamos a sobar, ya estoy casado, entonces ya, si ya no lo necesito. Necesitamos que el canal llegue a 100,000 suscriptores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Esa es la superstición de aquí de Praga. Pues vamos a seguirle, vamos a escuchar jazz ahora, un buen jazz. Improvisa chido en el saco.
excelentes músicos, excelentes, de verdad. Qué manera de improvisar al saxofón de ambos, de verdad. Siempre el jazz alimenta el alma. El jazz es una música privilegiada, una música para pocos, de verdad. Es que ejecutar jazz es bien complicado. Temas armónicos, melódicos, en temas rítmicos, es complicado tocar jazz, de verdad. Y claro que después de recorrer tantos lugares bonitos, pues da hambre y sed de la mala. Entonces, estamos aquí al lado de la iglesia de San Nicolás para comer en este clásico portal de aquí de Praga. Un lugar muy tradicional donde ofrecen comida típica de aquí de Praga y cerveza típica. Y voy en busca de uno de mis grandes tesoros de esta ciudad, que es la cerveza tipo Pilsner, que nace precisamente en la ciudad de Pilsen, acá en República Checa, y vamos a buscar mi tesoro. Además de comer algo tradicional acá, acá la comida tradicional suele ser el goulash, que es carne como en un volcancito de pan. Entonces vamos a buscar algo de goulash y cerveza. Y bueno, estamos aquí felizmente en el centro de Praga, en este bonito pasaje que les dije, con esta clásica comida goulash, que vamos a maridar con esta cerveza Pilsner Urquell. Ustedes saben que quiere decir Urquell original en checo. Es la original cerveza de República Checa y es un obligado para todo beer lover probar esta cerveza, degustar esta cerveza cuando se viene a República Checa. Hay un montón de marcas. Ustedes saben que los inventores precisamente de este estilo son los checos, a tal grado que el país más consumidor de cerveza en el planeta no es Alemania, para los que creen que es Alemania, es República Checa, con 300 y tantos litros per cápita. Pero si quitáramos a los niños, a la gente enferma que no bebe alcohol, etcétera, pues da un promedio altísimo, más de un litro por día, supongo. Entonces, bueno, es un dato interesante saber también que la cerveza no es muy cara en República Checa, puede llegar a costar hasta más barata que el agua. Y como dato anecdótico, esta cerveza Pilsner Urquell tiene su denominación de origen controlada, ¿no? Como muchas cervezas, su denominación geográfica controlada. Y bueno, pues vamos a servirnos esta cervecita, que ya la conozco hasta el mole, no es muy clásica, pero qué mejor que tomarla aquí en su lugar de origen. ¿Sí? Va a caer a todo a dar esta cervecita. Ya saben, estos típicos lúpulos de la región de Bohemia, unos lúpulos bastante, bastante aromáticos, con una actividad muy intensa de carbonatación. La pueden ver ustedes, la actividad de carbonatación es muy intensa, con una bonita corona de espuma blanca, una espuma de una burbuja fina, compacta. Y vamos a lo interesante de esta cerveza, ¿no? Mis estimados amigos, prost. Les puedo decir, un verdadero clásico, y vamos a esperar a que llegue la comida para poder maridarlo.